Seguro que tu marido no está en casa. Que seguro, que se ha ido de cena y luego con unos amigos de fiesta. ¿De fiesta? Sí. Pero tu marido es un soso. Ay, ¿qué más da? Lo importante es que tenemos la casa para nosotros. Eso. ¿Alguna vez? Mira, Mickey Mouse, hostia, qué guapo, cuánto tiempo, me encantaba a mí de pequeño, ¿a ti no? Uf, un montón. Pero míralo, con sus guantes blancos, como no queriendo tocar nada, como uy, qué asquito. ¡Pero si es una puta rana! ¿De verdad no recuerdas quién eres? No. Mira, yo no tengo ni teléfono ni coche. Y en esta época del año hay muy poca gente en la urbanización. El hospital está muy lejos. Si quieres te puedes quedar aquí, hasta que te encuentres mejor. O hasta que recuperes la memoria. Me lo he dejado en casa. ¿Cómo? ¡Que me he dejado el coño en casa! Joder, voy a llamar a mi madre. ¿Las demás ONGs? Son... Porque se quedan el dinero, o se lo reparten, se van de fiesta y no lo dan a los niños, que es lo que tienen que hacer. No como We Are The Children. We Are The Children es legal, totalmente legal, y se entrega todo, todo el dinero a los niños y a las familias que lo necesitan. Y es que, si no, ¿cómo van a curar el SIDA? ¿Y ahora qué pasa si yo tengo SIDA? Porque no me lo van a dar. A mí no me lo van a dar. Si no consigo dinero me muero, ¿sabes? O sea, yo también necesito ayuda. Pero bueno, de momento no tengo SIDA. Los científicos descubrieron que los animales salvajes llevaban medio siglo expulsando partículas. Partículas nocivas para el ser humano, arruinando nuestro aire y destruyéndonos poco a poco. Hasta que una tarde fría, el sistema descendió sobre el planeta, convenciendo a todos con la solución final. Bueno, a casi todos. ¡Ay, espera! ¡Ay, hola, Brujita! ¡Cuánto tiempo! ¡Ay, qué majo estás! ¡Mira que has crecido, eh! Oye, ¿y tus padres dónde están? ¿Y cómo están? Pues ¿y tus sobrinos? ¿Dónde están tus sobrinos? Sí, esos que tuve tu hermano, ¿te acuerdas? ¿Sabes que al vecino del segundo le ha mordido el perro del vecino del cuarto? Y lo ha mandado al hospital. ¡Ay, mira, yo me quería morir el día que lo vi! ¡Madre mía! Lo ha mandado al hospital. ¿Y sabes que el frutero de abajo, el Paco, me ha vendido la fruta mala? Es que... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿A mí? Nada, nada. A mí me lo puedes contar, yo no se lo voy a contar a nadie.